hasta yo lo sentí, hermano. ¿Me creerías si digo que por magia? ¡O por esas hojas! ¡Listo! ¡Ay, ay, ay!
clavado un arpón. ¡El arpón! Es la hora, hijo mío. Mira lo que has hecho. ¡Vamos! ¡Hay que irnos! Tú viste. ¡No hay tiempo! ¡Mira! ¿Ese era tu plan? ¡Están orates! Nos vamos de este reino, ahora. Mientras no arruinemos nuestro regreso. Es de Odín. Reconocería su gusto atroz a kilómetros. ¡Mira eso! ¡Es el panel que falta de Tyr! Odín debió robarlo. ¿Pero por qué? Siempre tiene sus razones. ¿Me dejan ver? Vaya, esto es muy inesperado. ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea. ¿No es eso inesperado? Cabeza. A ver, claramente es Tyr. Está viajando de algún modo, quizá con magia.
Pero, ¿por qué iban los gigantes a dedicarle un santuario? Temo que eso no está nada claro. ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas. Son símbolos de tierras distintas. Significan... guerra. Sí. ¿Cómo...? Este lo conozco demasiado bien. Oh. Sus ojos son joyas, como los tuyos. Sin duda representan el don de la visión que los gigantes nos otorgaron. A ver, ponme de frente. Interesante. Muy interesante. ¿Qué es eso? Planos secretos, escondidos por Tyr para que solo él pudiera verlos. Y los pocos de quienes se fiaban los gigantes. Y en las narices de Odín. Les prometí que los llevaría a Jotunheim. ¿A qué te refieres? Dijiste que no nos quedaban opciones. ¿No lo ves, hermano? Odín nunca perdió la esperanza, ni deberíamos nosotros. Él sabía que había una pista, pero somos nosotros quienes la encontramos. Son planos de la llave de alguna cámara que Tyr tiene oculta. No sé a dónde nos llevará o qué encontraremos, pero es un camino. ¿Cómo fabricamos la llave? Habrá que preguntarle a un enano. El símbolo en la puerta del templo. Son varias runas juntas. Paz, unidad, esperanza y otras cosas. Una creación de Tyr. Él mismo hizo la puerta. Niño, lo que viste antes. No vi nada. No me viste con alguien. Un anciano. ¿Qué anciano? ¿Ya nos vamos? Sí. Muy bien. Bien, regresemos a Midgard y veamos cómo hacer la llave. ¿Dónde está el enano? ¿Y por qué no nos dijiste que Baldur es hijo de Freya? Es cierto. Cada vez que lo oigo me quedo atónito, por más que lo sepa. Pero cuando pienso en ellos dos, me... ¿Mimir? Sí, muchacho. Freya. ¿A qué te refieres, hermano? Cabeza, dime el punto débil de Baldur. Baldur fue bendecido con invulnerabilidad a todas las amenazas físicas o mágicas. ¿Qué sucede? Tiene un hechizo que le impide decir lo que sabe. ¿Es cierto? ¡Es cierto! Ah, oh, me pregunto desde hace cuánto tiempo. ¿Desde que tuvo mi cabeza a su disposición o desde que descubrí la debilidad de Baldur? Vulnerabilidad a todas las amenazas físicas o mágicas. Suficiente. Eso quiere decir que si tiene alguna, si nos vuelve a molestar, la encontraremos. ¿Puedes hacerla? ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿U otro instrumento de guerra de esos que siempre suelo crear? ¿No? Entonces olvídalo. Aunque quisiera hacer esa baratija tan insignificante, de seguro arruino mis herramientas fabricando algo tan delicado y afeminado. Pues capéalo. Suéldalo con escoria de escape. Mantén las capas finas y alterna el revestimiento. Bien, chico listo.
¿Y cómo crees que voy a encontrar escoria de escape de calidad? La última vez que vi un trozo, todavía se me paraba el asunto. No es cierto. Eso es... ¿De dónde lo...? Tuve que ensuciarme las manos. ¡Pues no te quedes ahí! ¡Hay que hacerlo! ¿Qué? ¿Te parece bien trabajar en algo que no es un arma? ¡Ah, carajo! ¿Por qué no? ¿Qué? ¡Yo también puedo madurar! Cuidado con el perfil. ¡Suelta la muñeca! ¡No, tú suelta la muñeca! ¡Necesito más calor aquí! Ya voy. ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta. Le he dado 3 capas de aceite de dragón. Ah, ¿lo ves? ¡Ingenioso! ¡E higiénico! ¡Ay, comadreja! Nunca es tarde para aprender. ¿Ah? ¡Claro que no! Aquí está. ¡No! ¡No olvides esto! Deja de sonreír. Es absolutamente inquietante. Es que me alegro de verlos juntos. Pero ahora la runa de su marca se ve diferente. Es el precio de reforjar algo que se había roto. Lo sabía. Ustedes se quieren mucho. Ah, ya basta, princesa. Me vas a hacer llorar. A mí me gusta más el nuevo. ¿Y a ti? Tenemos trabajo que hacer. Mi hermano y yo tenemos un nuevo proyecto. Ahora que nos volvemos a... ¿Qué quieres? Con la piedra de afilar y el martillo, Brook y yo podremos construir la de Vegraficar, la legendaria armadura enana. Solo necesitamos 3 ingredientes míticos más para ponernos a martillar. ¿Cuáles son? No sé. La armadura es pura leyenda y los detalles son más embrollados que el trasero de un Wolfer. ¿Esperas que encontremos piezas de una leyenda? El viejo Mozognir, el rey enano, encontró 2. Todos lo saben. Pero cuando buscaba la tercera... ¡Uf! Desapareció. Quizás encuentres pistas en su fortaleza de Konungsgard. ¡Miren nada más! Una piedra de acceso a Konungsgard. Y tiene tu nombre en ella. ¡Qué extraño! La fortaleza está al noroeste de aquí, detrás de la torre del reino de Svartalfheim. Es una... Bien, otro día. Ahora solo debemos descubrir a qué puerta corresponde esta llave. Tiene que ser alguna del templo. La runa de Tyr. Aquí está. Estamos dentro. Pero, ¿qué es este lugar? Sé tanto como tú, hermanito. Parece que las puertas de ese reino reflejan las de arriba.
¡Mira allá arriba! Ahí arriba, Tyr usó la misma magia para proteger la runa negra. La pista que buscamos puede estar dentro. ¡Ah! ¡Oh! Justo al lado de la puerta de Jotunheim. Interesante, pero ¿cómo llegamos? No desde aquí. Bien, un santuario interior dentro de otro. Estos tapices. Más arte de gigantes. Lo que sea que hiciera Tyr por ellos debió ser grande. Vaya, ¿quiénes son? Niño, ¿es esta la runa para Jotunheim? Así es, y mira. Estamos del otro lado de la puerta. La puerta del revés. ¿En qué piensas? No te acerques. Muy bien. ¡Se mueve! ¿Qué se está moviendo? ¡Todo! ¡Extraordinario! Toda la sala está construida sobre algún tipo de eje. ¡Esas cadenas en los lados! ¡Sin ellas! Podemos girar el templo. ¡Muy bien! ¿Qué cosa? Adelante, lee. Antes del primero, después del final. Nada en medio ni sombra verás. Author. ¿Estás seguro de que girar el templo es la única manera de llegar a esa cosa? Dijiste que abrió un camino. El templo puede girarse. Así que, giramos el templo. La lógica es irrefutable. Estoy seguro de qué pasará si giramos temerariamente una sala que está atada a otros 8 reinos. Claro que siento curiosidad, pero que nos lleve a Jotunheim es mucho presuponer. No me importa saltar. Pues nadie lo sabe. Quizás Tyr y tú sufran el mismo tipo de locura. Un ejército de... estatuas. No creo que sean del tipo que regresa a la vida, si es lo que te preocupa. Tyr solía decir que en el mundo de paz que concebía, los únicos soldados que habría serían estatuas. Bendito sea su corazón, pero el tonto terminó tomándose a sí mismo demasiado en serio. Aquí, niño, otro más. Dice que se llama Bergelmir. Creo que madre dijo que fue rey de los gigantes. Sí, lo fue. Y mucho más que eso. Parece que tuvo muchos hijos. Eso, hermanito, es lo que se llama quedarse corto. Niño. ¡Bien! Otra vez con las trampas mortales.
Tuve una idea, hermano. ¿Por qué no dejas que el muchacho me lleve un rato? ¿Dejar que te lo pierdas? No. No estás disfrutando, ¿verdad? Hora de hacer lo que haces, hermano. Déjenlos en paz. Está claro que no se refiere a nosotros. Oye, es un fragmento de la clave lingüística. Deberíamos buscar más. ¡Uno!
esto. Sígueme, Atreus. ¡Voy! Ah, es de los... Esta parte. Lo sé.
Yo nunca tuve dudas. Correcto. Hasta que los dioses sean buenos. Será una espera larga. No. Solo nos esperan a nosotros. ¿Otro fragmento de la clave? Bien.
girar el templo. ¡Sí, señor! Acordemos en dejar de decir girar el templo. Empieza a sonar normal. Sé que lo prometí, pero en caso de que esto no funcione, recuerden. Tyr tenía una buena razón para crear estos obstáculos. Mantuvo Jotunheim fuera del alcance de Odín, pero no se puede decir que la paz reine en el mundo. No, pero tiene esperanza. Ahora trabajamos juntos. Tenemos unidad. Es lo que nos decía la runa en la puerta hacia este lugar. Estamos en el camino de Tyr. Levanta con las piernas, hermano. Él lo sabe. Me alegrará mucho estar de tu parte, hermano. Y no estamos muertos, lo que es perfecto. ¡Ahí! ¡A la izquierda! Creo que podemos regresar a la sala de viaje entre reinos del rey. ¿Es eso, Mimir? Nadie puede hacerlo solo. Todos estos obstáculos son solo oportunidades para probar que somos nosotros quienes podemos vencerlos. Quizá discutamos mi padre y yo, Freya y tú, Brock y Sindri, pero cuando trabajamos juntos, formamos un buen equipo. Y esa es la prueba de Tyr. Por eso llegaremos a Jotunheim. ¿Escuchas eso, hermano? El muchacho encontró su equilibrio. ¿Qué significa eso? Significa que hablas con sabiduría, Atreus. Y eso es bueno oírlo. Ja, supongo que el templo se diseñó para ser volteado. ¡Miren! El árbol está al revés. ¿O somos nosotros? Ya ni sé. Niño, tu cuchillo. Se
Bueno, ¿qué tenemos? Algún tipo de piedra de viaje. Déjame ver. Por las ubres de Othumbla, es la piedra de la unidad. ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera. Si Tyr posee esto, eso explica que puede visitar otros reinos y también otras tierras. Él sostenía esto en el panel de la biblioteca de Odín. Sí. Sí, eso es. Ahora lo entiendo todo. No entre los reinos. Él nunca perdió de vista el camino. Bueno, Tyr siempre siguió su propio camino, si saben de lo que hablo. El reino entre reinos. ¿Entonces estás diciendo que el santuario de Tyr lo mostraba saliendo de la rama del árbol del mundo? ¿Y crees que para llegar al camino secreto de Jotunheim tenemos que hacer lo mismo? Exacto. Bien, me gusta mucho la idea de no lanzarnos todavía a ese árbol del mundo. En su debido momento. ¿En serio? Este será nuestro mejor trabajo. Solo necesitamos una... Quizá en otra ocasión. Si estás pensando en lanzarnos hacia el vacío, espero que estés seguro. ¿No fue tu idea? Encuentra tu propio camino, ¿no es así? Diablos. Aquí es donde Tyr dio un paso más allá y la piedra de la unidad lo protegió. ¿Listo? ¡Listo! Bueno, si esto fue todo, ha sido un honor. Ten fe, cabeza. Puedo sentir tantas náuseas sin un estómago. ¡Vamos! ¡Eso fue genial! Mira. ¡La torre! Sabía que había algo aquí abajo. ¡Sorprendente! ¿Cómo ocultas algo que existe en todos los reinos? Metiéndolo en el espacio que hay entre ellos. ¡Qué astuto, Tyr! ¿Jotunheim está del otro lado? No puede ser eso. Esto no es como ir por Vanaheim para llegar al pico de Midgard. ¿Pero cómo la usamos? Sugiero que echemos un vistazo, pero estén alerta. Los pequeños desafíos de Tyr nunca son tan sencillos como parecen. Ya me di cuenta. ¡No! ¡Tomó la piedra! La torre está absorbiendo la energía de la piedra. ¡Algo está pasando! ¡Se mueve! ¡Se mueve! Sabe qué hacer. ¡La piedra cumplió su propósito! ¡Estamos completando el hechizo de Tyr! ¿Qué pasa ahora? No tengo idea, hermano. Pero después de esa caída, seguro ya pasamos lo peor. ¡Esto es considerablemente peor! ¡A tu izquierda! ¡Detrás de ti, girado! ¡Flanco izquierdo! ¡Cuidado!
¡No!